Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo de nuevo la alegría y el placer de conversar con un jugador argentino increíble, de una generación de muchas estrellas y que la verdad que tuvo una participación importantísima a nivel de selecciones. Me refiero a Jorge Elgueta. ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están queridos amigos de Chile? ¿Todo bien? Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Genial, mira, aquí estamos conversando, como hablábamos fuera cámara, hay muchas cosas en común y la verdad que además del voleibol, el vivir muy cerca, San Juan de Chile es muy cerca y hay muchas cosas en común. Bueno, y el deporte también nos permite estar más cerca. Así que quería agradecer tu tiempo y bueno, y que me partieras comentando un poco por qué partiste jugando voleibol. Yo sé que en San Juan, algo pasa en San Juan muy especial, que el deporte es muy importante y han salido grandísimos atletas, no solamente en el voleibol, rugby, qué sé yo, hay otros deportes, natación, otros muy importantes. Y me gustaría que me contaras un poco por qué partiste jugando voleibol y cuándo y por qué. Bueno, la verdad que es una pregunta que nos hacemos siempre todos, pero en realidad es muy difícil encontrar el por qué, ¿no? Sí, tenemos un montón de motivos, razones por las cuales hacemos este deporte. Primero porque, bueno, la altura nos dio la posibilidad. El básquet acá en San Juan no es tan fuerte como en otro deporte, perdón. Pero después, bueno, uno de los deportes más importantes que hemos tenido en aquella época, en la generación de nosotros, siempre ha sido el ciclismo y el hockey sobre patines. Entonces, de alguna u otra forma, la altura no me daba tanto, no es que me copaba hacer tanto ciclismo, ¿eh? Entonces me dediqué un poco al vóley, los amigos que juegan al vóley, que te van llevando de a poco, y me fue gustando, y la verdad que nunca pensé que iba a llegar a donde llegué, gracias al fruto de la gente que uno tiene alrededor, porque creo que más allá del voleibol o cualquier deporte, lo más bonito que tiene esto es la relación humana que uno tiene dentro de un club. Así es, así es. Bueno, y en San Juan, ¿tú comenzaste jugando en qué club? ¿O en el colegio? ¿Cómo fue tu comienzo? No, yo comencé jugando en una institución que es la Unión Vecinal de Trinidad, que todos lo deben conocer, o algunos lo conocen, que es la UBT, y en el transcurso del tiempo, bueno, cuando a medida que iba creciendo en mi edad, yo empecé en menores, que es cadete en aquella época. Después, cuando pasé a juveniles, me fui a jugar a la Universidad Nacional de San Juan. Y de la Universidad Nacional de San Juan pasé al primer año, el último año de juvenil mío, pasé a jugar en el club Obra Sanitaria, donde jugaba juvenil y primera división. Entonces ahí empecé a jugar la Liga Nacional. Y bueno, de ahí cuando empecé la Liga Nacional, el segundo año de Liga Nacional mío, tuve la posibilidad que me citaron a la selección argentina. En aquella época estaba el famoso y conocido John Guansón, donde yo conocía a toda la generación del 82, tuve la posibilidad de entrenar con la generación del 82, pero más que nada me querían ver. Así que bueno, esa vez fui a entrenar con ellos. Después, al segundo año, fuimos a jugar la clasificación para Barcelona 92, donde ahí jugué con Raúl, ya jugaba John Uriarte, Raúl, que era Raúl Quiroga, en esa época, y venía después toda la generación mía, digamos, los únicos viejos, por decirlo de alguna forma, eran ellos, Raúl Quiroga, después estaba Luis Lukács, estaba Claudio Zulianello, y después venía Javier Weber, venía Marco Micó, Guillermo Cuaín, Eduardo Rodríguez, Flaco Borrero, bueno, venía esa generación que fue la que continuamos nosotros el siguiente paso, ¿no es cierto? Exacto. Pero bueno, fue algo de un salto, digamos, en poco tiempo, muy bruto, por decirlo de alguna forma, donde me encontré con un montón de cosas que realmente no me la esperaba. Sí, yo recuerdo que en Chile pudimos ver, no me acuerdo por qué canal, pero nos tocó ver la final de los Panamericanos en 95, en Mar del Plata. Y fue, bueno, aquí vimos la final, que fue una final de miedo contra Estados Unidos, un equipo muy potente. Y entonces, yo recuerdo en tu equipo, obviamente, que era gente joven y un poco desconocida para nosotros, pero ustedes jugaron, fue impresionante, como decías tú, con Milinkovic, Guaini, Weber, todo ese. Hay una anécdota muy buena en esa, si me dejás y me la permitís, el tiempo nos permite, te la cuento, vale. Te la resumo. Dale, perfecto. Porque nosotros, la verdad que fue, más allá del resultado final, que fue ganar la medalla contra un Estados Unidos, que el único jugador que no vino en esa época porque había dejado jugar, era Kaczkiralik, pero en realidad era el equipo partidario. O sea, Bach y todos los demás que venían en aquella generación ya eran muy viejos, pero el último que había quedado era Kaczkiralik. Inclusive Kaczkiralik jugaba cruzado con Svirkli, claro. en ese Panamericano jugaba él también, Ivy jugaba el central, bueno, había un montón.
Y fue algo muy increíble porque la verdad que nosotros fuimos a jugar, como te decía, la clasificación para Barcelona 92, quedamos fuera de la clasificación, perdimos contra Francia, jugamos en Montpellier. En aquella época todavía jugaba, me acuerdo, Fabiani estaba ahí, y Tilly, que es el gran entrenador de la selección francesa, en esa época jugaba. Sí, exacto. Entonces, bueno, yo tuve la posibilidad de jugar con esta gente, soy bastante viejo también, no te vas a creer, ¿no? Y bueno, en esa época, la verdad que perdimos la clasificación, pero habíamos ganado para ir al Mundial 93 en Grecia. Nosotros llegamos en pleno conflicto de la Federación Argentina, que en aquella época era la Confederación Argentina de Vóley, la CAP, comandada por el doctor Sosomando, y llegamos a hacer una gira antes de llegar a Grecia, que nos fuimos a Israel. Imagínate que llegamos a Israel, no teníamos ni camiseta para jugar, nos salimos a comprar un juego de camiseta. En resumen, jugamos el primer partido, nos tocó con el Gran Brasil, que era furor en esa época, había ganado la medalla de oro en Barcelona. Exacto. Entonces nos encontramos con aquel Marcelo Negrao, Mauricio, Carlao, se te imaginas, ¿no? Y nos íbamos ganando 2-0. Primer partido de los Juegos Olímpicos en el estadio de Atenas, 2-0 Argentina a Brasil. ¿Podéis imaginar lo que significaba para todo el mundo? La locura. Era el batacazo del año. 3-2 final del partido, 3-2, gana Brasil. Nos toca el segundo partido, jugamos con Holanda. En aquella Holanda, imagínate, de aquella época. Bueno, sucesivamente, que el resumen era así. Eran cuatro equipos por la zona. Pasaban los dos primeros por zona. Nosotros perdimos los tres partidos que jugamos y quedamos afuera. Todos los otros los equipos, los otros grupos que venían de otras ciudades, se jugaba todo en Atenas. Okay. Y a partir de los octavos de final, de cuarto de final en adelante, se jugaba todo en Atenas. Era muy triste para nosotros llegar en ese momento, que llegaban todas las selecciones del mundo, las mejores del mundo, y nosotros nos íbamos porque teníamos, nos echaban. O sea, terminaste, competiste, quedaste fuera, tenés que desalojar, avión al otro día, vuelta a la Argentina. Llegamos a la Argentina, nos preparábamos para ir a jugar el sudamericano, al otro año con Brasil, jugábamos en Brasil, terminó todo él, cuando al otro año nos juntábamos, y dije, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Nos había dado mucha vergüenza a nosotros personal. ¿Sabes qué fue el clic que le llamamos nosotros deportivamente más importante que tuvimos? Porque en ese momento, con Daniel Castellani, que estaba a cargo de la selección, nos sentamos en el vestuario, solamente los jugadores, nos miramos en la cara y dijimos, ¿qué hacemos? Vos sabés que fue algo increíble porque dijimos, no, a ver, para mejorar esto nos tenemos que sacrificar el doble, tenemos que dejar un montón de cosas de lado. Y fue tan importante que cuando llegamos nosotros hicimos una pretemporada ante los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, de 35 días, donde nosotros levantábamos, empezábamos a correr en la arena a las 6 de la mañana. Nosotros entrenábamos hasta las 7 y media en la arena, volvíamos al hotel, nos bañamos, desayunamos, a las 9 nos íbamos al gimnasio de pesa hasta las 11, después de las 11 hasta las 12 y media hacíamos saque y recepción, y a las 4 de la tarde volvíamos a entrenar todo lo que era el global. Nos pasamos 35 días entrenando así. O sea, a mí no había ni quién era el mejor ni quién era el peor. O sea, si vos te quedabas al último, el equipo se quedaba al último. Venía, te agarraba, te empujaba, todas las cosas, ¿no? Creo que ese fue el gran clic que nosotros hicimos para llegar a lograr lo que logramos en los Juegos Panamericanos. Y esa mística que se creó a partir de ese momento, ese mismo clic, fue la mística grande que se creó a través del grupo y de la generación mía, digamos. Que fue lo más importante, más allá de la medalla, ¿no? Pero fue lo más importante que nosotros logramos como equipo. Es verdad lo que dices tú, porque se nota. Un equipo cuando tiene mística y está muy afiatado, se nota. Se nota de afuera. Se nota cuando juegan, cuando se mueven, los gestos que hacen. Yo incluso, por ejemplo, me gustaba mucho cómo jugaban ustedes, porque ustedes tenían un sistema, por ejemplo, en el bloqueo, cuando estaba Weber adelante, y estabas tú adelante, que él, muchas veces Weber bajaba, y entrabas tú a bloquear junto a, no sé, a Milinkovic o Spajic, no me acuerdo. Y además tú jugabas al medio, en la punta, pegabas por todos lados. Tenía un sistema muy, muy, muy bonito de voleibol. Bueno, hoy día es muy distinto. Bueno, ese sistema nosotros, Daniel Castellán en aquel momento, haciendo un estudio, él es muy estudioso, yo lo tengo muy arriba como entrenador, porque creo que él que nos enseñó a jugar en aquel momento, ese sistema lo implementa
Por primera vez Brasil en los Juegos de Barcelona 92. Hay una rotación donde Marcelo Negrao va a primer tiempo y Carlao, que está en tres, que es armador en seis o colocador en seis, como dicen ustedes, colocador en seis, donde Marcelo Negrao va a primer tiempo y Carlao sale por dos. Entonces, él arma eso de acuerdo a las características nuestras, teniendo no los jugadores, por ejemplo, por ahí, Marco era muy bueno, pero eran más potentes por dos, yo era más explosivo y rápido, entonces me hacía jugar más por el medio. Donde, bueno, más o menos nos fuimos acomodando de acuerdo a las circunstancias, pero la verdad que teníamos, más allá de esa mística, teníamos algo muy importante. O sea, nos mirábamos los ojos, ya sabíamos, más allá de que por ahí nos recontradecíamos de todo, pero sabía que era para mejorar, nada era para tirarnos. O sea, nos terminaba el entrenamiento, nosotros nos matábamos mutuamente, te digo, nos matábamos como equipo. La intimidad, esto te estoy diciendo, pero nosotros teníamos un objetivo, era el equipo tenía que llegar a tal lado. O sea, que no había. Después la prensa te lleva que el más bonito era Milinkovic, o el mejor era Weber, o lo que sea, pero la gente te lleva eso, ¿me entendés? Pero nosotros teníamos algo muy en claro, que el equipo tenía que lograr lo que nosotros, lo que la otra generación por ahí todavía no lo había logrado, porque la otra generación hizo cosas muy brillantes en el voleibol argentino, como Seúl, como el Mundial en el 82 en el Luna Park. Pero entonces, bueno, uno no se puede olvidar. Después vino otra generación que ahora, que la verdad que han hecho cosas muy buenas, pero tampoco han hecho cosas brillantes todavía. Y la verdad que queda mucho para recorrer y tenemos, creo que, jugadores brillantes del voleibol argentino que por ahí hay que ver el por qué tienen esos que se destacan a nivel mundial y todavía, bueno, medio como Messi, que se destaca en el Barcelona y en la selección todavía no pasa nada. Es No verdad. sé si me explico. Y eso que el partido ayer fue bastante bueno. Así, frente a Perú, fue bastante bueno. Sí, fue bastante bueno, pero bueno, son posiciones, cambiar de jugador, la posición de él no es la misma, ¿viste? Lo que más me gusta de esto, por ejemplo, en el deporte, que uno es deportista, es destacar esto, que por ahí no es Messi dependiente. Nosotros antes éramos Maradona dependiente y sabíamos que le agarraba el Diego y agarrate lo que venía, porque él. Y ahora no dependemos, o sea, él hace jugar al equipo y eso para mí es más importante que otras circunstancias. Claro. Nosotros nos pasaban el vole, o sea, Claro, usted en el jugadores muy final, claves. claro, tenía el equipo anterior del 82, también era un equipo, no era un jugador, ustedes también. Incluso yo recuerdo también, después de los Panamericanos 98, 97, que a mi casa llegaron unos VHS, eso los jóvenes no saben que es una cinta VHS, con muchos partidos de una Copa América que ustedes jugaron, donde también tu equipo estaba Juan Carlos Cominetti. Vissari, había otro jugador también, y que también ustedes jugaron un campeonato muy, muy bonito. Creo que ese era el segundo detrás de Argentina, de Brasil, no me acuerdo. Pero también tenían un juego, y como dices tú, era un juego grupal. Se notaba un equipo, no era un jugador. Marco era muy importante, pero también tú, Lo que pasa es la que zapatilla. fuimos entendiendo nosotros el rol que tenía cada uno dentro del equipo y dentro del rol, a pesar de entender eso, entendíamos que lo más importante era qué lo tenía que dar yo al equipo y qué es lo que quería mi entrenador de mí para el equipo. Y después, bueno, sabíamos a qué que jugamos, porque nosotros no podíamos ir a competir con Rusia cuando en Rusia en ese momento el más bajo medía lo que medía Marco Milinkovic, que era el más alto, por ejemplo. Claro. Entonces, pero bueno, hoy el vóley cambió, el vóley se juega de otra manera, acá no importa si sos alto o sos bajo, o sea, la idea del entrenador es a qué vamos a jugar, vamos a jugar a defender, vamos a jugar a atacar, vamos a jugar a sacar, vamos a jugar a qué. Entonces, bueno, de ahí el más los jugadores tienen que entender, más allá que sea gordo, flaco, alto, o sea, tienen que entender que la idea del entrenador es justamente eso, vamos a dedicarnos a jugar y vamos a jugar a esta manera. Y nosotros fuimos entendiendo eso, entonces sabíamos que el brazo pesado era Marco. Sabíamos que el cerebro por ahí era Weber, por decirlo. Sabíamos que ponerle, qué sé yo, que los receptores eran Videgán y Meana, tenía que ocupar toda la cancha. Sabíamos que el negro Elgueta era el barrendero, que laburaba por todos lados, hacía un poco de todas las cosas. El bloqueo. Sabíamos que. Sí, claro. No. Y fuimos entendiendo eso y nos fuimos acomodando a la situación. Exacto. Oye, y tú también después, bueno, no sé si antes o después, jugaste en varios clubes, jugaste en Alemania, jugaste en España, en muchos lados.
Cuéntame un poco esa experiencia tuya de tantos clubes fuera y dentro de Argentina. ¿Cómo fue esa experiencia para ti y cómo se fue logrando? Bueno, la verdad que el primer año que fui a la selección que te decía, que fuimos a jugar a la clasificación a Barcelona 92, ese mismo año, al mes, me habían contratado para irme a jugar a Alemania. Fueron los dos primeros años que yo jugué en Alemania. En aquella época, en Alemania, estaba un entrenador argentino, Luis Ferradas, y bueno, que hoy es el asistente de Juan Manuel Serramalera en un equipo de la Liga, de la Bundesliga. En aquella época estaba el famoso y conocido gran jugador que había en aquella época en la Liga Alemana, en la Bundesliga, era un húngaro que se estaba nacionalizando alemán, que se llamaba Grosser, que es el El papá padre, de Grosser, que fue. exacto. Exactamente. Entonces, yo llegué a ese equipo que se llamaba TuS Krefeld, que estaba en Frankfurt, y nada, el primer año, experiencia, viste cómo es todo, no es tan fácil como uno cree. En aquella época era la Alemania normal, no es como ahora, que la comunidad europea, mucho más fácil todo, así que sigue siendo la Alemania, obviamente, pero lo que te quiero decir que era la antigua sociedad que había de la comunidad europea. Y la verdad que fue una experiencia al principio muy dura, porque costumbres distintas, gente distinta, que uno está acostumbrado a la calidez acá, el cotidiano argentino, ya allá cada uno lo hace lo suyo, estricto y nada más, pero la verdad que fue un año bastante duro, pero muy bueno porque logré quedarme el segundo año. En el segundo año fui elegido el mejor jugador, gané la Copa de Alemania. Ya decían que era yo el Grosser de Krefeld, ya no era el Grosser del Bala o donde él jugaba. Entonces, bueno, la verdad que deportivamente, individualmente, tuve muchos resultados muy buenos porque hay una gran diferencia del éxito a ser exitoso. No sé, yo he ganado muchas cosas a nivel deportivo en clubes. En la mayoría que he estado he salido campeón o he sido el mejor jugador o he ganado la copa. Así que la verdad que fueron 14 años que le dediqué al voleibol, alejado un poco bastante de mi familia, fue un sacrificio muy grande. Pero bueno, era lo que decidí y la verdad que son etapas que uno tiene que tomar decisiones importante. Inclusive hoy justamente hablaba con Federico Pereira está en Qatar, y me decía que extrañaba a la familia. Bueno, yo hablo mucho con él, lo aconsejo, soy amigo, y sí, se extraña mucho, pero así como también se extraña cuando uno se pone grande y extraña lo que uno le ha hecho siempre, que el voleibol, o estar en la cancha, o dirigirlo, o todas estas cosas, ¿no? Es verdad. Así que la verdad que fue una experiencia muy bonita todo. Es verdad. Oye, a mí siempre me cuando entrevisto a gente como tú, que ha jugado a altísimo nivel, me da también como una sensación entre de alegría y envidia, porque obviamente a mí también me ha encantado jugar afuera y todo, y entiendo cuando me comentan la parte humana de estar afuera. Obviamente el voleibol, el idioma es común. Hay distintas, qué sé yo, técnicas, cosas así. Pero el voleibol es voleibol. Pero la forma de vivir afuera, del lenguaje, las costumbres, como dices tú, nosotros los latinos somos, especialmente los argentinos, chilenos, somos más del asado, del chimichurri, del café en la mañana, la factura. Quizás otros países son distintos. Entonces, esa cosa, como dices tú, se entiende la nostalgia, porque finalmente uno es un ser familiar, uno es un ser gregario y le gusta estar con su gente. Independiente de la selección que comentas tú, que usted era muy cercano, y se notaba un equipo con mucha mística. Bueno, y eso de jugar, como dices tú, fuera, a ti te dio una experiencia gigante y pudiste jugar también, gracias a eso, un altísimo nivel, porque o sea, jugar dos Juegos Olímpicos no lo hace cualquiera, jugar mundiales tampoco. Y cuéntame un poco, yendo al tema de los Juegos Olímpicos, ¿cómo fue para ti esa experiencia de jugar esos dos Juegos que fueron Y tan fuertes? la verdad que los Juegos Olímpicos creo que es el sueño de todo deportista, porque en realidad, a ver, hay una gran diferencia del fútbol a todos los demás deportes. Para los demás deportes, jugar los Juegos Olímpicos es lo máximo que tenemos, y para el fútbol, jugar el Mundial es lo máximo que hay. Así es. No sé cómo expresar ese amor o esa satisfacción o ese cariño que uno siente cuando llegás a ese lugar y lo pisás. Porque realmente, más allá del contacto, sino vivir 10 días o 15 días, esa pasión que ven todos los deportistas, ¿me entendés? Que es algo increíble. Yo el otro día me preguntaban en un programa de San Juan que me habían invitado y le decía, ¿cuál es uno de los
mejores momentos que viviste en la historia deportiva. Y yo le decía, estar en los Juegos Olímpicos y ver a Cassius Clay encender la antorcha olímpica, o sea, vulgarmente hablando, es hacerte pipí caca, digamos, porque o sea, no todo el mundo tiene esa sensación, o no todo el mundo tiene la oportunidad esa. ¿Me entendés? Yo la verdad que son etapas de mi vida que la verdad que me encantaría volverla para atrás y volverla a vivir, porque nosotros teníamos algo que decía de la misma, además, pero teníamos algo muy importante. Nosotros, cuando terminábamos los clubes, que la mayoría jugábamos en los clubes en diferentes países, donde sea, estábamos ansiosos y deseando volver a la selección para reencontrarnos, para vivir esa pasión que vivíamos nosotros con la Celeste y Blanca. Nosotros hemos vivido la Celeste y Blanca, nosotros no cobramos un peso. ¿No? Para que te dé una idea vos, hoy, que es bueno que cobren un dinero y todo lo demás, pero el amor que teníamos cuando nos... ¿Sabes lo que era lograr para la Argentina, para el voleibol argentino, que vengan y te hagan, por ejemplo, Canal 13, Telefe, que te hagan una entrevista? Para nosotros era en ese ATC, por ejemplo, que ahora es Televisión Pública en Argentina, que vengan y te hagan una nota, era algo que, o sea, teníamos que mirar con binoculares, porque ¿sabes? Lo veíamos lejísimo. Y de repente que nos pasara a jugar el Mundial 2002 en la Argentina. ¿Te imaginás eso? Algo que la verdad es inexplicable, y la verdad que... Pero bueno, teníamos eso que muchos nos decían, vendíamos mucho, la gente nos quería, la prensa nos quería, los sponsors nos querían. Y eso era muy bueno también para el voleo, porque a la federación le da un respiro importante a través de todo eso. Y gracias a nosotros, porque lo tengo que decir así, no es porque sea yo ni nada por el estilo, pudimos ayudar a todas las selecciones que venían detrás. Entonces hoy la Federación Argentina de Voleo tiene casi todas sus selecciones compitiendo en los mejores torneos del mundo, sí, las mejores competencias del mundo, y todas prácticamente juegan los mundiales, que para nosotros es importantísimo. Exacto. Oye, y es verdad eso, también el Mundial del 2002 en Argentina también fue muy bonito, porque fue de nuevo volver, entre comillas, a casa después del 82, que fue tan simbólico, no solamente para usted, también para el mundo, para nosotros los chilenos, pero también fue un equipo chileno jugar a ese Mundial. Y yo he podido hablar con algunos de los protagonistas chilenos que jugaron a ese Mundial, entonces también hay muchos recuerdos y muchas emociones. Y también, obviamente, me imagino que para ti, jugar el 2002 en casa de nuevo, debe haber sido muy potente. Y les tocó también partido, también nuevamente los pude ver vía VHS. Eran partidos muy, muy bonitos. Ya estaba, si no me equivoco, Getzelevich, entrenador. En esa época estaba Carlos Getzelevich, después estaba Waldo Cantor y estaba Leonardo Viene, Chiqui, eran los asistentes. El profesor Lecona era el preparador físico, que después fue preparador físico de Polonia y ha hecho su carrera deportiva allá. Y la verdad que sí, a ver, yo la Argentina, más allá de vestir, lo que significaba o lo que significa para nosotros ponernos la celeste y blanca, o sea, eso es la sensación de que por ahí muchos no lo pueden entender y nosotros no la sabemos explicar. El día después te das cuenta de lo que hiciste o lo que no hiciste vistiendo esa camiseta. Pero nosotros, por ejemplo, en el caso mío de San Juan, todos los años viene la selección argentina a jugar acá a San Juan. Es una cuna del voleibol argentino, claro, y mundial. Claro, totalmente. Nosotros hemos sido sede sudamericana, de Copa América, mundiales, sí, Liga claro. Mundiales, sudamericano, inclusive sudamericano de clubes, lo hemos organizado acá. Nosotros tuvimos muchísimos sudamericanos de clubes que se han jugado acá. Entonces, como que cuando no viene la selección se extraña, ¿viste? Algo pasa porque no viene la selección. ¿No? Quizás el clima ahí en San Juan, la gente, la comida, no sé. Algo pasa en San Juan que hay algo muy especial, algo muy potente, que es realmente admirable. Y lo bueno también es eso, que a través de San Juan, con Chile, hemos tenido esa conexión humana, que no solamente el deporte, porque estamos tan al lado, pero en este caso, hablando del voleibol, nos ha hecho hacer una amistad tan bonita que en realidad uno va para allá o vienen para acá y como que estás en casa. No es, no vamos a cambiar mucho la situación. Yo te lo explicaba fuera de cámara que me pasó con la generación anterior de Chile, que yo soy muy amigo, con algunos hablo, con otros no, obviamente, y los conozco a la mayoría.
Y cuando tengo la oportunidad, hablamos y demás. Hacía un montón que no hablaba con Klaus, por ejemplo. Y Klaus fue una estrella del voleibol chileno, donde el cual yo me hice muy amigo de él, como el Flaco Iglesias, como los hermanos Grimao, como un montón, tu hermano mismo, el gordo. Entonces, la verdad que uno tiene mucha relación, pero bueno, el transcurso de la vida hace que vos te perdás o se te pierda el teléfono o el contacto. Y volver a reencontrar estas situaciones creo que es lo más bonito que a uno le puede pasar. Así es. Y es un poco la intención de estas entrevistas, estas conversaciones, más que entrevistas, con gente que yo siempre digo que ha sido un aporte gigante a la historia del voleibol, porque especialmente para que los jóvenes vean que antes había mucho voleibol y de muchísima calidad en Chile, Argentina, en todos lados, y que yo creo que es muy necesario mantenerlo vigente, registrarlo y obviamente ver que las personas como tú, hicieron un sacrificio gigante, familiar, de tiempo, de esfuerzo físico, para lograr grandes cosas. Te insisto, para mí siempre alguien que ha jugado Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, ganado tantas cosas, para mí es alguien digno de aplaudir, porque no cualquiera lo hace. Y yo tuve la suerte de verlo jugar a usted insisto, en nuestro famoso VHS y ver un voleibol de altísimo nivel. Como te decía, me encantaba verlos jugar contra los cubanos, los norteamericanos, contra Brasil mismo, que eran estas clásicas finales sudamericanas a muerte, porque a muerte eran, pero tremendas, cada punto se gritaba como si fuera el último punto del mundo, y la verdad que eso emociona mucho. A mí ya quizás estoy más viejo, yo me emociono más fácil, pero el poder hablar contigo o hablar con grandes jugadores, yo encuentro que es un tremendo valor y suma mucho, porque al final, como dices tú, somos humanos, estamos tan cerca también con San Juan, con Argentina mismo. Yo he podido hablar también, como estaba fuera de cámara, con muchos grandes jugadores argentinos, tremendas personas, sanjuaninos, de Buenos Aires, de otros lados. Y la verdad que me da mucho gusto porque en el fondo compartimos muchas cosas. Y la verdad que el amor por el voleibol para mí es Cuando uno, en este caso que vos lo nombrás mucho, me pasa a mí también, y obviamente hablar, escucharte lo que estás diciendo, siento como que también hablo yo, porque yo he tenido la posibilidad de jugar el alto rendimiento, por decirlo de alguna forma, y jugar el mejor voleibol del mundo, por decirlo de otra manera. Pero la verdad que hoy te puedo hablar con una pasión, un amor, porque siempre he tenido amor y pasión. Porque si no hay amor o pasión, es muy difícil el sacrificio. Como te decía al principio, dejas un montón de cosas de lado. Vos calculás que yo he jugado profesionalmente casi 16 años. Yo me retiré a los 41 años, que tuve la posibilidad de jugar con mi hijo al lado, mira. pero ya no profesional, digamos. Y yo he jugado 14 años, contaba el otro día con mis amigos, con 95 kilos y medio. Casi 16 años, 15 años. Mira. Entonces, vos te podrás imaginar. Y nosotros jugamos 3 meses estábamos 3 meses de selección argentina, 8 meses de liga de clubes. O sea, 11 meses y medio entrenando. Nosotros teníamos 15 días como mucho al año de vacaciones. Un trabajo, claro. Es un trabajo. Y es difícil, pero bueno, hoy te puedo decir, yo soy un apasionado, a mí me encanta, sigo viendo el vóley, me encanta el vóley. Soy entrenador internacional, he hecho cursos internacionales, he hecho cursos en Italia, tengo cursos del Comité Olímpico Argentino, soy internacional, he dirigido en Europa, he salido campeón en Europa, he salido campeón en Asia, he dirigido la selección de Colombia, tengo un montón de cosas. Bueno, y te voy a contar un secreto. Me hubiese encantado algún día ir a dirigir a Chile porque creo que hay la materia prima tal. Y siempre mi sueño fue de ir a dirigir alguna vez a Chile, pero nunca tuve la posibilidad. Fui a dar un curso que dicté una clínica en el club italiano, en aquella época me llevó Paco Francisco Caballero, que estaba ahí. Sí. La verdad que fue muy bonito, muy bueno. Y la verdad que mi intención siempre es seguir aportando, dándole al vóley lo que pueda, porque la verdad que soy un apasionado y es lo que me gusta. Buenísimo. Oye, y bueno, un poco, cuéntame, ir un poco cerrando la conversa. ¿Cómo ves tú hoy día el voleibol? Ya me dijiste algo, el voleibol en Argentina y mundial. Hoy día estamos con pandemia, está muy complicado el tema. Pero el voleibol ha cambiado mucho. Este es otro voleibol. Los tipos de día son gigantes. Es muy distinto.
Pero hay también, obviamente, la tecnología está ayudando mucho a las transmisiones. Pero ¿cómo ves tú un poco de tu mirada personal lo que pasa hoy día tanto en Argentina como fuera? Bueno, este año creo que es un año muy atípico ante todas las situaciones que se dan a nivel mundial por el tema COVID, obviamente. La verdad que hay que priorizar la salud antes que el deporte. Por lo menos en mi observación, en mi humilde observación. Yo voy a dar mi punto de vista con respecto a lo que pasa en Argentina, pero hoy la Argentina va a jugar una liga nacional muy atípica a lo que hemos visto en otras épocas, debido a toda esta pandemia que nos está atacando a todos, ¿no? De hecho, van a jugar 7 equipos, son 3 equipos de liga de A1, por llamarlo así, y son 4 equipos que invitaron de la A2. Pero eso se debe mucho al problema económico que está pasando la Argentina, que es un problema económico que nos aferra no solamente deportivamente, sino a nivel institucional, personal, de toda la sociedad que nos lleva adelante. Por eso creo que va a ser un año diferente, un año atípico. El hecho es no perder los contratos que hay con la televisión, poder jugar en los clubes que tengan, hacer como le llaman burbuja y jugar como tipo Grand Prix, si van a jugar grupo en ciertas ciudades, van a estar metidos ahí 15, 20 días. La verdad que es difícil. En otros lugares lo ves, como en Francia, Polonia, por ejemplo, están jugando normalmente, Italia. En Grecia está parado, en España están jugando, hoy estaba viendo que la Almería estaba jugando. Yo sigo bastante el voleibol mundial, pero bueno, nosotros somos los últimos que hemos quedado y ellos van por la segunda parte de la pandemia y nosotros recién estamos agarrando el pico más alto, que ahora a lo mejor va a bajar por una cuestión de que llegue el verano y mata mucho el bicho, que es lo que le pasó a España y después viene el rebrote. Así que la verdad que triste por lo que está pasando, porque hay muchos chicos que, la verdad, que como en todas grandes ciudades, se crían en los clubes y en los clubes hacen su deporte, ya sea el voleibol o cualquier otro deporte, y la verdad que hay que cuidarlo de la mejor manera posible hoy a toda la sociedad porque estamos pasando un momento difícil. Después, en la Argentina va a ser un año atípico con respecto al voleibol nacional, pero bueno, hay clubes que lo van a poder jugar y la verdad que poder jugarlo ya es una ventaja. Oye, una pregunta personal con respecto al voleibol. Yo sé que tú jugaste el voleibol antiguo y el moderno, tuviste la transición. Para ti, ¿cuál te gusta más? Porque yo tengo mi opinión, la gente la sabe, pero para ti, lo personal, ¿cuál te gustaba más? Porque obviamente tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Qué es para ti? ¿Cuál era para ti el voleibol No, ideal? lo que pasa es que el voleibol de hoy en día es un voleibol muy rápido, o sea, muy explosivo, antes era muy anaeróbico, por decirlo de alguna forma, y hoy es intermitente, o sea, intermitente desde acciones cortas, muy rapidísima, la velocidad de la pelota ha cambiado porque la pelota, el peso que teníamos nosotros, la socasta blanca, a la comparación de ahora es diferente, las reglas de juego son diferentes. La estatura de los jugadores también es diferente. Y la verdad que a mí me gusta siempre ir el voleibol actual. Me gusta mucho el voleibol actual. Me gusta mucho, si viene un voleibol totalmente distinto, porque la velocidad es otra, porque hoy es mucho más agresivo que antes. Y la verdad que me gusta bastante mirarlo. Por ahí veo la liga, por ejemplo, italiana, cómo juegan, o ves la liga española, la diferencia, parece que uno va a 80 kilómetros por hora, el otro va a 40, ve la Liga Polonia va a 70, ve. Entonces, pero la verdad que en resumen, me gusta mucho amoldarme al voleibol actual. Y soy de la idea de que nos tenemos que amoldar a cómo evoluciona el deporte. Si el voleibol mundial dice que es así y tenemos que trabajar todos, nosotros decimos al palo, ¿no? Pero hay que entrenar al palo y hay que jugar al palo y bueno, lo que pasa del otro lado no nos interesa a nosotros. Y bueno, esa es la mentalidad que realmente uno tiene que tener. Yo también tuve la suerte hace poco de conversar con el Chiqui Viernes, y él me contaba también que en temas de enseñanza o temas de entrenamiento habían cambiado mucho, porque en mi época o antiguamente existía mucho el entrenamiento con castigo, si lo hacías mal te castigaban, y eso ha Claro. cambiado totalmente. Hoy día es otra cosa, hoy día hay otra mentalidad. Lo que pasa es que la evolución del vóley, como en todo deporte, ha llevado a una cuestión pedagógica importante. Lo de antes no era tan pedagógico.
era, vos no atacabas bien, andás a escalera, llegabas tarde, tirate 20 de secante. Un ejemplo te estoy dando, ¿no? Hoy es mucho más pedagógico, porque el niño se le termina yendo del. O sea, esto tengo dos frutas justo acá, y te voy a dar un ejemplo. O sea, tengo dos naranjas y te digo, si yo te doy una naranja por acá, ¿vos qué me vas a devolver por el otro lado? O sea, es como que vos negociás ahora con el jugador. Está bien, llegás tarde, porque mire, yo trabajo, estudio. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Y a qué hora va a llegar? Y puedo llegar 5 minutos. Listo, no hay problema. Voy a llegar 5 minutos. No hay ningún problema. Pero 5 minutos no son 10, no son 15. Yo te lo doy a 5 minutos. Antes no, llegaste tarde. Bueno, empezás a hacer escalero, a hacer flexión de brazos. Entonces, hoy es mucho más pedagógico, que antes no existía eso. Y la verdad que uno va aprendiendo en el transcurso del tiempo esas cosas. La forma de hablar, la comunicación con el jugador, entender al jugador, el día del jugador. Te voy a contar una anécdota que me contó Daniel Castellani que le pasó, si me permití, en el Fenerbahçe de Turquía. Y él decía, estaban jugando, él dirigía el Fenerbahçe y jugaban la final de la liga el primer partido. Y llegado el primer partido, el mejor jugador que tenía era Miljkovic y lo tenía en posición 2 y tenía un jugador en posición 4. Entonces él me dice, llegó la final del partido y el tipo, en vez de decidir tirársela al mejor jugador nuestro que estaba en 2, que era Minko, y la tiró a 4. ¿No? Entonces él la tira a 4 y pierden el partido. Pierden la primera final de la liga. Termina el partido, qué sé yo, cuando se van, al otro día entrenando, qué sé yo, que toque el otro, hablando con el jugador, él, y le pregunta, le dice, vení que quiero hacerte una consulta. Entonces le dice, yo no entiendo, hay algo que no entiendo, le dice, vos teniendo a tu mejor jugador, el martillero del equipo, y la tiraste, en vez de tirarla a 2, la tiraste a 4. Entonces le dice el jugador, sí, Daniel, usted tiene razón, pero ante el cagazo yo hago la más fácil, y la más fácil mía era tirarla a 4. Entonces vos tenés que entenderla esa, porque hay gente que no la entiende. Exacto. No, no sé si me explico. Sí, obvio. Ante el miedo de él, hace lo mejor que le había pasado. Claro. Se sacó una solución. La solución de él en ese momento no era pensar, sino era la solución. Exacto. Voy a sacarla rápido. Que no le dio el fruto al equipo. Sí. Fíjate vos cómo va cambiando todo, ¿no? Sí. Y muchas veces uno, el entrenador no lo entiende a esas cosas, por ejemplo. ¿Me Increíble. entendés? Entonces, la comunicación, la forma, la manera de dirigir y todo lo demás, la verdad que uno va aprendiendo y la verdad que esas cosas te dan un gusto grande también, porque bueno, el hablar con entrenadores, con la comunicación con grandes entrenadores, después está el que es muy más eufórico, menos eufórico, todas esas cosas, bueno, se cambian y se van manejando, ¿no? Sí, finalmente, como dices tú, es un tema de comunicación, un tema humano. Sí. Y todos tenemos nuestras inquietudes, nuestros anhelos, nuestros miedos. Y especialmente el deporte, que muchas veces son instantes, son segundos para decidir. Yo también pienso que teniendo un buen equipo humano, un grupo afiatado, un grupo mística, da en general mejores resultados que teniendo pura estrella o teniendo un jugador destacado en un equipo. Así que no, es muy lindo el voleibol. A mí me encanta, me ha gustado toda la No, vida. lo que pasa, y aparte hoy también tenés la posibilidad que la tecnología te ayude un montón. Totalmente. Porque, por ejemplo, los americanos, ellos trabajan para 4 años. Ellos, lo más importante para ellos son los Juegos Olímpicos. Claro. Vos fíjate que ellos, la BNL, por ejemplo, el año que viene está Tokio, seguramente al otro año ya no juegan la BNL, ni 2 años después no la juegan la BNL. Pero se preparan esos 2 años para jugarla. Entonces, el año anterior de los Juegos Olímpicos, ellos la juegan como preparación para los Juegos Olímpicos. Pero durante 2 años ellos se meten en un laboratorio, los meten todo en un laboratorio a entrenar y le hacen todos los estudios necesarios. O sea, ¿qué me refiero? La tecnología. Y saque, recepción, biomecánica. A mí me gusta trabajar mucho con la biomecánica porque creo que es muy importante. Hoy en día antes no le dábamos importancia, pero hoy es muy importante el equilibrio, la pisada, el brazo, el braceo, la posición del bloqueo, de dónde está el jugador, dónde da los pasos, si se gira o no se gira. O sea, hay tantas cosas en el voleibol que te da, que realmente la tecnología nos ha ayudado todo a nosotros. Claro. Y seríamos muy tercos, muy tontos, muy estúpidos si teniendo esa posibilidad de la tecnología no la sabemos aprovechar.
El tema es que no es nada más que decir el data vole nos da que este jugador. No, el data vole te da 150 mil millones de informaciones. Hay que ver cuál es la que a vos te sirve. Ahora, yo no le puedo transmitir a un jugador las 150 millones de informaciones porque lo vuelvo loco. Entonces, yo Entonces. quiero esta información. ¿Cuál es la información que puedo darle a este jugador y la que necesito que él la absorba y la meta en la cabeza y la tenga? Entonces, bueno, de ahí vas aprendiendo y todo lo demás, ¿no? Así es. A mí me gusta mucho el vóley. Yo puedo hablar de vóley como vos, podemos hablar hora y hora. Realmente soy un apasionado y me gusta mucho, trabajo mucho con el vóley. Me gusta, como te digo, trabajar la biomecánica, me gusta filmar los entrenamientos, me gusta ver los jugadores. Por ahí te dicen, yo me doy cuenta ahora que soy entrenador, pero seguramente fui así igual. No, pero yo no lo hice. ¿Cómo que no hiciste? Sí. No, pero yo no puedo haber hecho, pero jamás esto. Y después firmar los entrenamientos y decir, mirá, vení, vení, mirá. Ahí Vos me está. dijiste que no lo había hecho, bueno, mirá. Es verdad, dice, le dice. Bueno, ahora que terminaste, yo te estoy diciendo. No es que yo me lo inventé. Te estoy diciendo cuál es el. Entonces, todas esas cosas son lindas, ¿viste? Porque realmente. Y ahí es donde aprendes a convivir con ellos, salir, tomar café. Vos sabés que yo aprendí, por ejemplo, lo aprendí de Julio Velasco esto. Y horas y horas de salir a tomar café con los jugadores, a cenar con los jugadores. ¿Y qué te sentís? ¿Cómo lo viví? ¿De por qué? ¿Entendés todas estas cosas? Las vas aprendiendo y a mí me dio resultado. Yo tuve a Dante Amaral, lo tuve en un equipo en Pau de Grecia. ¿Ya? Y cuando yo llegué al Pau, Dante fue rival mío, imagínate, y después lo tuve de jugador. Y cuando llegué allá, me dice Dante Negro, me dice, ¿qué? Contame, le digo. Y me empezó a contar cómo era el entrenamiento. ¿Cómo? Digo, Dante, mirá, yo conmigo no. ¿Cómo? Sí, vamos a entrenar como Brasil. ¿En serio? Sí. Fue el playoff, el mejor jugador de la liga. Después me decían, ¿a qué hiciste con Dante? Nada, fui a comer con él. Le cambié la forma de entrenamiento, le di lo que él quería. Entonces le traté de sacar a ese jugador a los 40 años, le saqué lo mejor que pude. Entonces cuando le saqué, agarré la naranja, se la estrujé tanto que el vago me dio lo que necesitaba yo y que fue el campeonato. Y salimos campeón. No quiero Buenísimo, más nada. buenísimo. ¿Me entendés? Entonces Espectacular. vas aprendiendo todas estas cosas. Sí. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo podría hablar horas y horas y todo el día de voleibol. En mi casa me quieren matar, pero bueno, es una pasión y un amor que es de toda la vida, de parientes, Claro. amigos, de los equipos. Y también, como dices tú, lo importante y lo que más me gusta a mí, el tema de la amistad, que sigue por años y años y seguimos hablando los mismos chistes, las mismas historias. ¿Te acuerdas cuando bloqueaste? ¿Te acuerdas cuando? Pero son cosas que uno entiende. Y lo No voleibolista entiende. importa, pero es el motivo de la reunión, o sea, todavía. Eso tiene que ser el motivo de la juntada, de la reunión. Tristísimo que nos esté pasando esto que nos pasa con la pandemia, que hemos perdido todo ese cariño, ese calor, esa ganas de sentarme con vos y tomarme una cerveza y reírnos horas y contarnos anécdotas. ¿Y te acordás, Flaco Iglesias, cuando hacías esto? ¿Y te acordás, Yoyo, cuando hacías esto? ¿Y te acordás que? O sea, esas cosas. Eso es lo que tiene el voleibol. Muy duro, ¿verdad? Sí, muy duro el tema de este tiempo, pero mire, gracias a la tecnología podemos estar hablando, nos podemos conocer y hablar y ver que hay tantas cosas en común y la verdad que para mí es una alegría gigante. Yo quiero, pues sé que estamos con tiempos, agradecer tu tiempo, porque sé que estás con harto trabajo, qué sé yo, y mandarte un abrazo gigante desde Chile a mí, muy especial, querida San Juan. Desearte a ti salud, a ti, a tu familia, que estés muy bien. Bueno, y sigamos en contacto para seguir hablando del voleibol y que cuando, si Dios quiere, cuando esto se pase, poder juntarnos porque estamos tan cerca. Y nada, y darte las gracias de nuevo por esta conversación que ha sido fascinante. A mí, cada vez que yo converso con voleibolista, termino como agotado como si fuera un partido, estoy cansadísimo, pero para mí me da mucha alegría. Así que te mando un abrazo gigante, Jorge, lo Yo te mejor. agradezco, la verdad que ha sido muy grato, muy bonito tener esta relación, voy a repetirte, gracias a Klaus también, lo llegaba a ver, porque él es uno de los motivos que hizo esta reunión. Y la verdad que yo tengo un cariño muy especial, muy particular con Chile y con toda la gente chilena del voleibol, sobre todo. Pero bueno, obviamente la generación anterior, no la de ahora.
Y la verdad que siempre me ha encantado, como mi segunda casa, por decirlo de alguna forma, y me encantaría volver algún día, ojalá que pronto pase todo esto para volver. Y este momento ha sido un momento maravilloso. Te agradezco por la oportunidad que me has dado de poder hablar y ojalá, bueno, que lo volvamos a repetir en algún otro momento. Buenísimo. Que estés muy, muy bien. Dale, muchísimas gracias.